Bueno, llegó un premio merecido, ¿no? También para ustedes. Yo todavía estaba Silvestre, empezó a saltar Silvestre atrás mío, yo no entendía nada. Me dice, somos nosotros, me dice, bueno. Y sí, merecido, se ve. Lo vamos a saludar también a Silvestre, que allí está con su familia, con su hijo. Felicitaciones, Silvestre. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es un, bueno, un premio por ahí el esfuerzo. Y bueno, acompaño a todos los que siempre están con nosotros. Han tenido premios en Córdoba. Ahora Cabrera. Se van a Elena a trabajar ahora. No paran ustedes. Ya vamos, ya seguimos ahora. Bueno, vamos a disfrutar un ratito con la familia que nos acompañó. Todos los compañeros. Así que bueno, agradecido y agradecido de esta fiesta, ¿no? ¿Dentro de sus expectativas esto? Y bueno, uno nunca sabe esto. Uno trata siempre de aportar lo mejor. Y bueno, se ve que los frutos están a la luz. Bien. Se veían muy buenos costillares hoy, así que el mejor fue usted. La devolución fue buena, fue linda. Nos esmeramos en hacer una presentación, en buscar de usarlo, en lo que decía el reglamento, de tratar de usar todo lo que nos decían. Así que bueno, buscamos eso y bueno, se obtuvo. Creo que el jurado evaluó eso y nada, agradecer a esta organización, un evento muy lindo. Así que bueno. Vamos a tener que representar a la Nacional ahora. A diciembre, prepararse para diciembre, a Montes de Oca, ¿no? A Montes de Oca, así que vamos ahí. ¿Es una cábala? Porque dice, ¿qué decían? ¿Que una bombacha? ¿Esa es la cábala? Ahí no tiene ciertos atuendos para cumplir con el reglamento. Porque eso también era un requisito, ¿no? Sí, también. Un requisito también. Así que bueno, dentro del reglamento hay muchas cosas que uno tiene que cumplir y bueno, tratamos de poder cumplir con todo. Y por ahí lo que más fuerte, por ahí nos destacamos en la gastronomía y tratar de aportar lo nuestro. Bueno, para la gente de Cabrera que se esté enterando que son los ganadores, son los campeones, Silvestre. Nada, llevamos un título para Cabrera, de gastronomía, qué mejor para la gastronomía de Cabrera y para realzar aún más esto que tanto nos gusta. Así que bueno, agradecido a todos los chicos de Coman, a Damián, a Martín, a Pedro que no pudo venir, a Maxi, a todos. Y la familia, cada uno. Otra chapa más para Coba. Otra más. Dale, gracias.